Los saluda el arquitecto Luis Concha Quispitupa, alcalde de la provincia General Sánchez Cerro. Desde Omate, la capital de nuestra provincia, los invitamos a conocerla, a visitar sus hermosos paisajes naturales, su ecología, a degustar de su rica gastronomía, a degustar su buena producción de palta, de vino, de pisco. Los invitamos, hermanos, los esperamos con los brazos abiertos. Omate, una ciudad con una gran variedad de paisajes, quebradas, montañas y desiertos. Sus pueblos conservan el estilo propio de su cultura. En sus fértiles tierras abundan las paltas, uvas, peras, manzanas, limas, que son reconocidos por su exquisito sabor y famosos por su variedad de piscos y vinos, así como el chimbango, bebida milenaria que pocos pueblos aún elaboran. Sin duda alguna, uno de los más bellos destinos turísticos del país. Acompañemos en esta travesía por Omate. Omate se encuentra ubicado a 147 kilómetros al norte de la ciudad de Moquegua y a 129 kilómetros al sureste de la ciudad de Arequipa. Fundado el 3 de abril de 1936 durante el gobierno del general Óscar Benavides. Un pueblo reconocido por su ferviente costumbre y cultura. Es el mejor punto para visitar, con quebradas, campiñas y desiertos que lo hacen un lugar maravilloso para apreciar paisajes y disfrutar de muchas bondades. Estamos en el templo parroquial San Lino de Omate, ubicado al costado de la Plaza de Armas, cuya construcción de adobe data del siglo XVIII. Junto a él se encuentra un reloj solar y el árbol del moro que yace ahí más de 500 años. La Plaza de Armas cuenta con una atractiva pileta donde podemos apreciar toda la cultura y riqueza de su hermoso valle. A la vez, un niño que se digna ser el guardián y protector de todos los omateños. Nos encontramos con el molino donde se prepara la harina de trigo para el conocido pan de omate. A pocos minutos llegamos a Quinistacas, conocida por su ferviente fe al Señor de las Piedades, imagen milagrosa que fue traída desde España en 1535. En él resalta detalles de alto valor artístico, así como también ser el único Cristo con cuatro clavos. El feroz valle se ve rodeado de cultivos, plantas y plantíos que atraen las miradas de los visitantes y nativos. Este valle es apreciado desde el mirador natural del Cerro Pucará. Y llegamos a Cualaque, un bello distrito caracterizado por su hermoso cielo y sorprendentes paisajes. Reconocido por sus aguas termales, un lugar muy agradable para ir con la familia y los amigos. Recomendado para quienes deseen disfrutar de momentos inolvidables. Continuando con esta hermosa travesía, ahora nos encontramos en Puquina. Este distrito cuenta con un clima agradable, lo que hace de su territorio un lugar simplemente excepcional.
con una belleza no solo paisajista. Puquina, un distrito con mucha historia y andenería preinca impresionante. Paisajes que podemos apreciar a través del mirador de Cumo. Un atractivo turístico maravilloso. Lo que nos llamó la atención fue el Carnaval de Puquina, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y con razón. Es una experiencia que se vive con mucha alegría y algarabía los meses de febrero y marzo. Pero eso no es todo. A 40 minutos de la capital del distrito, encontramos la famosa Laguna de Salinas Moche. Es aquí donde podemos apreciar la belleza escénica de miles de parihuanas, que le dan un colorido inusual de mucha belleza al salar. Puquina es cultura y tradición. Te invitamos a visitar Puquina y así puedas vivir la mejor experiencia de un viaje rodeado de naturaleza singular. Un viaje que vale la pena. ¡Upali Suanta! Y llegamos a la capilla, conocido también como el Valle del Amor. Este bello distrito es popular por su ferviente fe en la religión católica y cuya devoción es infinita al Señor de la Caridad. Una imagen que se sitúa en el templo principal de la zona. En nuestra visita a la capilla, ahí observamos la imagen de la Inmaculada Virgen de Escota, la cual ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La capilla también se destaca por ser un distrito tranquilo, en donde su gente desarrolla actividades productivas como la ganadería y agricultura, así como también la preparación del famoso pan capillano, preparado por las mujeres del distrito en sus hornos artesanales. Sin duda, un destino increíble para viajar, con un paisaje que te remonta a la época de nuestros antepasados, en donde se puede apreciar el hermoso valle que lo rodea. La capilla. Historia y belleza en un solo lugar. Entre picos y montañas y un río que serpentea al mágico distrito, encontramos a Ichuña. Permitiéndonos ver lo mágico de sus tradiciones, así como su carnaval, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En el mismo se puede apreciar cómo lucen una vestimenta de alto valor ancestral
instalada en un entorno rico. Su economía se basa en la agricultura, artesanía y tejidos, en donde predominan los animales de la zona como patillos, guayatas, pizcachas y toros. Es a través de estos tejidos que nos comparten su cultura. Que el traje típico es original, es bayeta, no es tela, es bayeta, ¿no? Podemos apreciar, es tejido de oveja. Igualmente en el saco son bayetas, son cosas que ya se está perdiendo con el transcurso del tiempo. Ichuña nos deleita con sus aguas termales, dándonos paso a un merecido descanso para continuar con nuestra aventura. No queda más que sonreír y disfrutar de la maravilla que nos da la naturaleza. Yunga, un fantástico lugar escondido en los Andes del sur de nuestro país. Saludamos a la provincia General Sánchez Cerro, que está conformado por los 11 distritos. El 3 de abril cumple 86 aniversario de creación como provincia. El distrito de Yunga estará presente en este aniversario. Invitamos a todos los distritos que podamos ser partícipes de este aniversario de nuestra provincia General Sánchez Cerro. Yunga nos ofrece una riqueza única de biodiversidad, cultura andina, tradiciones y costumbres. Todo un conjunto de virtudes que hacen significativo y memorable este maravilloso distrito. Esta tierra se ve protegida por el imponente Apu Centinela Tata Yunga, donde tradiciones y religión se juntan para así celebrar su fe a San José y la Santísima Trinidad. Hay tradiciones que nos remontan al pasado, que hasta el día de hoy se realizan, como es el pago al agua o yacumama, costumbre que se realiza a fines del mes de julio y todo el mes de agosto. Es allí donde las solteras, para distinguirse, usan en sus sombreros una planta sagrada llamada pirpinta. Yunga es conocido también por su increíble flora. Dentro de ella encontramos a la famosa planta Puya Raimondi, más conocida como la reina de los Andes. Lo curioso y mágico de esta planta es que solo crece sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene la singularidad de que después de 100 años recién llega a su etapa de afloración, el cual es un momento único y digno de admirar. Claramente, uno de los lugares más recomendados para los visitantes, debido a los paisajes magníficos y a la naturaleza ostentosa que nos ofrece el distrito de Yunga. Nos encontramos en Lloque, un distrito que es considerado un punto emergente del turismo, debido a sus espectaculares paisajes, como el mirador de Tata Pucara, que nos muestra la maravilla de la naturaleza. Sus pinturas rupestres, particulares por sus tonos naranjas, petroglifos que datan desde años del periodo lítico, rodeado por valles y andenerías, los cuales componen uno de los más bellos parajes propios de un destino turístico digno de admirar. Su cultura y su gente los esperan siempre con los brazos abiertos. Chojata, valle sagrado de cañones, hábitat natural del cóndor y cuna de las pinturas rupestres.
Llegamos al distrito, que posee uno de los cañones más profundos del Perú y del mundo, donde disfrutamos ver el vuelo majestuoso de los cóndores, rodeado de montañas altísimas que parecen tocar el cielo. Chojata nos invita a apreciar sus tradiciones, costumbres y a su gente tan amable como hospitalaria. El mirador Cruz Laca nos encamina al lugar de las pinturas rupestres, que datan de años antes de Cristo, llenos de historia arcaica. Dichas pinturas se presentan en líneas rectas, en formas de camélidos y todos pintados de color rojo. A 2 kilómetros de la comunidad de Pachas se encuentra el Torrine o Falo, una de las más grandes formaciones rocosas, llegando a medir más de 60 metros de altura. Disfrutando de las montañas se encuentra el Apu Huayna Quinaila, que es considerado uno de los apus más representativos del lugar. En esa misma dirección se observa los cerros Tata Quinaila y Mama Quinaila. Nos encontramos en Ubinas, el distrito de mayor extensión en la provincia de Sánchez Cerro. El volcán San Pedro se alza imponente, dominando los pueblos asentados en la zona. Es considerado el volcán más activo del sur del Perú. En sus faldas podemos apreciar diversidad de flora y fauna silvestre, la cual hacen de este paisaje más imponente. Nos encontramos con maravillas naturales, además de misticismo, paz y una gran devoción religiosa y la generosidad de su gente. Matalaque nos recibe con sus impresionantes cataratas, consideradas mágicas por su efecto relajante. Un regalo de la naturaleza cargado de mucha fuerza y energía positiva, las cuales producen una sensación de tranquilidad. Su pueblo pujante y su geografía hace de este lugar más mágico, donde predominan sus fértiles tierras llenas de árboles frutales. En el último año, la tierra ha descansado del turismo y los cambios han sido positivos, ya que sus ríos dejaron de ser contaminados. Los cielos brillan más que nunca. Es por esta razón que Matalaque no pierde su encanto. Continuamos con esta aventura a través de los mágicos paisajes que nos ofrece la provincia General Sánchez Cerro. Siguiendo el camino por Quinistaquillas, observamos las falcas del exquisito vino,
Y ni qué decir del pisco artesanal, hecho a base de pura uva. Productos de calidad que se han convertido en un orgullo nacional. La provincia General Sánchez Cerro es, sin duda alguna, uno de los lugares turísticos más importantes de la región de Moquegua y del Perú. Los rumores sobre sus maravillas empezaron a correr rápidamente. Los viajeros que han venido regresan encantados por sus paisajes y costumbres, pero sobre todo por su gente.